o solo tengo una madeja de 100 gramos, gancho de 10 milímetros. Como pueden ver, es un gancho mucho más gordito que lo que me recomienda la etiqueta. Y bueno, amigas, vamos a comenzar. Bueno, nuestro cuello se va a tejer por un costado, así que vamos a comenzar con una cadenita de 16 puntos. Hacemos el primero que va apretado y a partir de aquí empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16. Quitamos el pelito de gato. Tenemos 16. Esto es lo que va a tener de alto. Una más y nos vamos a ir a la cadenita número 16. Recuerden que esta es cadenita al aire, esa no cuenta, así que en el número 16. ¿Vieron lo que hice? Solo metí y saqué. Hice punto deslizado o punto raso, punto bajo. No sé cómo lo conozcan en otros países, pero aquí en México se le conoce como punto deslizado, porque solo introducimos, jalamos y deslizamos. Así que hacemos este punto por 8 de las cadenitas, es decir, la mitad. Aquí tengo 1, 2, 7 y 8. Ahora vamos a cambiar a medio punto. Es decir, introducimos, sacamos y luego tejemos esos dos. Nuevamente nos vamos al siguiente. Nos vamos al siguiente y así nos vamos medio punto hasta terminar la cadenita. Ahí lo tenemos. También tenemos 8 medios puntos. Vamos a girar. Observen cómo voy a jalar un poquito mi gancho, solo un poquito, y aquí mismo en el primer medio punto voy a tejer medio punto normal, es decir, introduciendo el gancho aquí, tomando la trenza completa. Ahora tengo aquí mi primer medio punto. Voy a tejer los 7 restantes tomándolos solo la mitad de la trenza. Es decir, así sería tomar la trenza completa. Si picamos aquí y solo tomamos este hilo, es tomar la media trenza o hacer tejido de costilla. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuevamente voy a cambiar a punto deslizado o punto ras igualmente, tomando solamente el hilo de atrás y deslizando el gancho. Introduzco aquí, jalo el estambre . Está súper fácil, amigas. No olviden tejer el último punto. El último punto se ve un poquito deforme, pero es este. Y también se toma solamente un hilo. Igualmente es punto deslizado. He terminado mi segunda vuelta. Voy a empezar con la tercera. Así que tejo cadenita al aire, giro y empiezo a tejer mis puntos deslizados de la misma manera, introduciendo mi gancho aquí en el centro de esta trenza. ¿Ya vieron?
Ahí picamos y jalamos. Cerrar, vamos a poner juntos los bordes con nuestra cadenita al aire y vamos a irnos a tomar de un punto de un lado, mientras que este lado lo vamos a tomar así, miren, se forman estos hoyitos, lo correcto es picar aquí. Y tejemos puntos deslizados. Vamos a cortar. Vamos a rematar. Yo siempre paso dos veces el hilo para que quede un nudito más seguro. Fui por mi caja de botones y encontré que tengo estos que son de madera. Que se ven bastante bonitos. Son medianos. O también tengo estos que son muy pequeñitos. Vamos a ver cómo se ve con los pequeñitos. Esos chiquitos también se ven muy bonitos. Pudiéramos ponerlos ahí. Pudiéramos poner en otro color. También, ¿por qué no? Miren, ese es en color vino. Qué bonito también se le ve. Bueno, amigas, les digo, tengo otros modelos como estos que son más grandes. Y son más al tono de mi estambre. Tengo más pequeño. Que también le quedaría bastante bien.